El objetivo del Laboratorio de Danza y Nuevos Medios es actuar como una plataforma para que artistas por un lado, estudiantes de diferentes disciplinas por el otro y personas que trabajan y que se relacionan en diferentes edificios puedan primero convivir, desarrollar una manera de vivir y luego generar pues una experiencia artística que unas veces pues puede tener un formato escénico como una pieza de danza o parecido a eso, o puede ser un formato de vídeo. Sería como fomentar este tipo de actividades. Desde Trayecto sí que siempre se ha tenido la voluntad de cooperar o de colaborar o de conectar, sobre todo de conectar con, bueno, con otros proyectos, estructuras, artistas que nos aportaran y que pudiéramos aportar, ¿no? Entonces en esta búsqueda de conexiones también para ampliar horizontes a la comunidad artística, o tener un sitio como Etopía, nos acercamos para realizar esta conexión. En procesos como este que se ha promovido aquí en Etopía, me parece particularmente interesante que no solamente se trabaja de cara a un producto final, y lo que se propone es solamente una experiencia estética, sino que lo que se plantea es conocer el proceso desde dentro. Me parece que en los procesos artísticos hay muchísimo conocimiento que se genera que no aparece de forma explícita en la experiencia estética, y por eso es particularmente interesante que se puedan abrir, porque son lugares de conocimiento también. Empezamos con una colaboración que ha ido creciendo, muchas sintonías desde el principio en lo que es aprendizaje, proceso, comunicación, que son conceptos que son comunes a todos. Desde el pensamiento feminista, el cuerpo siempre ha sido algo fundamental. El cuerpo siempre ha estado en escena, siempre ha estado en primer plano, ¿no? Dentro de lo que es los pensamientos y las teorías y el activismo, ¿no? La puesta en práctica feminista se hace con el cuerpo, en el cuerpo y desde el cuerpo. Hay ciertas aproximaciones, además, que trabajan relacionando el cuerpo con la tecnología. Hacer un proyecto concreto, marcándose unos objetivos y que se desarrolle y que trabajen en colaboración bailarines, coreógrafos con los tecnólogos, pues es un aprendizaje grandísimo en este sentido. Hay autoras muy concretas que trabajan en esa línea, comentando que el cuerpo no es solamente algo orgánico, ¿no? Y tampoco que es solamente algo vivido o lugar de la experiencia, sino que también es algo íntimamente vinculado con lo tecnológico, que hay una relación de codependencia entre lo orgánico y lo tecnológico en relación con el cuerpo. Ahora no hay cuerpo que no tenga que ver con la tecnología, que no esté de alguna forma fusionado, imbricado con la dimensión tecnológica, lo tecnológico entendido en un sentido amplio. En asignaturas como las que yo imparto de estética y teoría de las artes, por supuesto que aportamos prácticas artísticas, pero el conocimiento que tenemos de ellas siempre es desde la escritura, desde los textos o desde los vídeos, de piezas que están ya resueltas, comentadas, ¿no? Están cerradas. Sin embargo, aquí la posibilidad de poder hablar en directo con los y las artistas y de tener una experiencia permite anclar y fundamentar y digamos, permite dar sentido a muchas ideas que si no podrían estar circulando como si fueran conceptos abstractos o que no se pueden, y de repente poder anclarlas en una práctica creo que tiene mucho sentido. Y que uno de los grandes peligros de toda institución, como es por ejemplo la universidad, es cerrarse en sí misma, como un campo de saber autosuficiente. Entonces me parece muy importante hacerla tan porosa como sea posible, de modo que pueda haber contactos. Welcome to Interface 2. Interface 1, 2, 3, empieza en la interface 1, que es en un plano virtual. La interface 2 es la pieza en sí, que es una pieza física donde sucede un desarrollo escénico. Y la interface 3 es los datos que recopila el Arduino que tengo en el brazo y bueno, el gráfico de estos movimientos que voy realizando en la pieza. Los elementos están incorporados desde el día cero, momento cero, porque, o sea, no es que están incorporados, sino que son parte de lo que sucede, del todo.
No es que yo trabajé por un lado y la tecnología estuvo por otro, sino que fue todo en conjunto. Hemos desarrollado pues, un sensor que detecta movimientos y detectando estos movimientos, pues, luego los, con comunicación Wi-Fi los manda a un ordenador que luego pues, los visualiza en una pantalla. En la escena hemos puesto un detector de presencia, entonces cuando el sensor la detecte, pues pasarán cosas en el escenario como encender luces o eso mismo en la pantalla del ordenador, pues pasarán más cosas. No se puede entender el cuerpo sin la tecnología o viceversa y sin una perspectiva de género, porque la tecnología, como cualquier otro ámbito, está traspasada por unos valores, porta consigo eso, unos valores, una ideología, que por lo tanto tiene que ser estudiada en este caso desde la perspectiva crítica de género, una teoría y práctica feminista, o sea, es decir, de qué forma la podemos ver de una forma ética, en qué medida se puede convertir en un proyecto emancipador pero y no limitador, es decir, qué potencialidades nos puede ofrecer para sobreponernos a los límites, digamos, más canónicos de un cuerpo normativo y precisamente poder dinamitarlos, ¿no?, o implosionar esos límites. Y en ese sentido, Julia y yo sí que hemos estado trabajando bastante precisamente sobre la idea de las tecnologías más cotidianas, como pueden ser el móvil, el ordenador, ¿no?, o sea, aquellas que tenemos más normalizadas y más asumidas, que producen, sin embargo, unos profundos cambios, o sea, tienen un impacto muy fuerte en nosotras, pero que, sin embargo, hemos naturalizado, hemos asumido, y no nos damos cuenta del impacto que genera a la hora de la disposición corporal que tienes con tu propio cuerpo y con el resto de cuerpos. La colaboración de Expressate en el laboratorio ha consistido en crear la música para y sacar su idea hacia adelante respecto a lo que ella quería crear, transmitir y tal. Pues la música era un sonido muy tecnológico, muy de 8 bits, de videojuegos. Yo lo que más he notado diferencia, y creo que mis compañeros también, es en crear una obra tan larga, de 20 minutos. Porque estamos acostumbrados a hacer pequeñas piezas, de 5, 3, cosas cortas. Y esto era una gran creación, entonces pues sí que se ha notado algo muy diferente. Pero me ha gustado mucho la experiencia porque es sacar la idea de una persona hacia adelante entre mucha gente, que también cuesta que todos nos pongamos de acuerdo porque no todos tenemos la misma cabeza. Entonces llegar a una conclusión y hacerlo ha sido algo realmente bonito. Cuando nosotros llegamos aquí era un poco esa sensación de que no se sabía exactamente qué hacíamos o qué éramos capaces de hacer. Entonces al principio sí que tuvimos que hacer como un muestrario de electrónica, de lo que éramos capaces para que se hicieran una a la idea, porque yo también me acuerdo de ideas locas que decías, eso no sé si alguien lo va a desarrollar algún día porque es muy difícil. Y eso, ir uniendo lenguajes poco a poco. Y una vez ya, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con dos bailarinas. La primera vez fue más pues luces, de detectores de presencia y tal. Y ahora ha sido wifi, que yo nunca había tocado wifi. Para mí ha sido como mucha información en muy poco tiempo. Y mi trabajo ha consistido en conectar dos módulos wifi para sensorizar un instrumento musical y que eso actuara sobre una bailarina. Entonces, yo he tocado el violín, se ha creado una pieza de propio para el festival, la ha compuesto pues, Jesús Gonzalo, que es mi padre. y entonces, yo al tocar el violín, se sensorizaba mi mano derecha, que es la que llevaba el movimiento, y con eso actuaban unas luces sobre la bailarina. Entonces, el sensor de movimientos enviaba a una página web los datos que estaba generando y su módulo, que lo llevaba ya en su cuerpo pues, de forma inalámbrica, también se conectaba a la misma red y cogía esos datos. Y así, pues, al final, hemos tocado pues, el violín con el clave y ha quedado muy chulo. Yo creo que ahora, después de la tercera experiencia, es cuando estoy empezando a entender que realmente tiene que ser desde el principio ver cómo integras tecnología y cuerpo en el mismo discurso. No intentar superponer uno sobre el otro, porque entonces es cuando uno de los dos tiene que ponerse al servicio del otro. Y yo como bailarina muchas veces he sentido que la tecnología me limitaba, pues no puedes tirarte al suelo con fuerza porque golpeas el dispositivo y lo puedes dañar, o mira a ver porque esto solo funciona cuando haces determinado tipo de movimientos. Y claro, a mí lo que me interesaba era que mi movimiento estuviese en su mejor versión, igual que los tecnólogos intentan que la tecnología esté en su mejor versión.
y para que la mejor versión de los dos esté presente, lo que hay que hacer es poner el discurso desde el principio integrado. Para mí ha sido toda una experiencia también, y ella también me comentaba que de alguna manera habíamos congeniado muy bien, habíamos compartido muchas ideas, textos y reflexiones, y a ella le había servido también para de alguna manera materializar o concretar pensamientos, ideas abstractas que ella tenía, que luego yo pienso que es al revés, que la filosofía es precisamente quizá un poco más abstracto, ¿no? Pero ese compartir y pensar juntas creo que nos ha ayudado mucho a las dos en algo que a mí me preocupa también mucho a la hora de la representación artística, que no sea un discurso cerrado, autoafirmante, que me preocupa tanto de cara a las artes, a las prácticas artísticas, como también de cara al pensamiento, ¿no? Pues un trabajo como es el de Manon Sid, la artista danesa con la que yo he colaborado aquí en Etopía, que realiza un trabajo en el cual ella no afirma nada, sino que se está pues cuestionando cosas, está planteando problemas, está haciendo preguntas, y como decía Victoria, es un trabajo que está en proceso. Entonces ahí hay una apertura que en el momento en el que nos encontramos y comenzamos a hablar, a dialogar y a intercambiar opiniones, hay un desplazamiento, pero un desplazamiento por parte de las dos partes, ¿no? Y esa unión pues da lugar a cosas muy positivas y nunca se cierra, o sea, siempre está abierto a nuevos cambios, a nuevas posibilidades.